David Summers, vocalista de Hombres G y Marta Madruga, madre de sus hijos, enfrentan una separación tras 26 años de relación y aunque en España es un hecho confirmado, el cantante respondió así a la hora de ser cuestionado sobre el tema por la prensa mexicana. Preferiría besarle el culo a un mono muerto. Nunca he hablado de mi vida privada ni para bien ni para mal. Pero son temas que son muy, muy personales, muy íntimos y no estamos aquí ahora para hablar de estas cosas, de mis problemas personales, ¿no? Y no confirmó, pero tampoco desmintió su nueva relación con una profesora de 37 años. Para que sí, para tu novia. De pronto los rockstar también escriben a su novia. Sí, claro que sí. Bueno, ya, yo escribo sobre, siempre escribo sobre las personas. Lo que más me interesa son las emociones humanas. Cuando tú hablas, por ejemplo, del amor, pues nadie te puede decir, eso no es así. Sí, sí es así porque así es como lo vivo yo. Además, confesó que aunque no le agrada el reggaetón, no emprendería una campaña de desprestigio al género como Alex Syntek. Nos da igual el reggaetón, o sea, me parece cojonudo, o sea, que no tenemos nada en contra, pero es que no bailamos reggaetón, no sabemos nada de eso. Yo por lo menos. Entonces, de verdad, casi no conozco artistas de reggaetón. O sea, no estoy metido en ese mundo. Mira, a mí no me gusta, ¿vale? A mí no me gusta. He visto que él ha hecho una pequeña campaña en contra del reggaetón. Haga lo que quieras. No. Cada uno hace lo que quiere. Pero vamos, yo no lo haría nunca. Hombres G y los Enanitos Verdes siguen con su gira Huevos Revueltos por todo México.